¿De qué me hablan? ¿Con quién creen que están hablando? ¿Quieren seguirle dando a tole con el dedo a los mexicanos? Yo no lo voy a permitir. ¿Sabes qué? Me da muchísimo coraje. Son muy cínicos. Pero si no vendieron la patria porque nada más no les alcanzó el tiempo, Dios mío. Pues si vendieron todo, por ellos nos hubieran vendido. ¿Tú sabes lo que hubiera pasado en una pandemia bajo su criterio de administración? Si no hubiera estado Andrés Manuel López Obrador y hubiera estado alguno de ellos, ahorita estaríamos completamente endeudados, devaluados, pero por siglos, quebrados. Ya hubieran cedido toda nuestra soberanía energética. Ya hubieran vendido. Bueno, nos hubieran vendido. Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Mut. Y vamos a ver ahora sí que tanto Alborolas Calderón como Ernesto Zedillo, como ya vimos hace unos días, fueron a llorar ahora sí que a un país europeo, sobre todo en España, donde a quejarse de que el gobierno actual está haciendo malas cosas. Había que, inclusive dando tips de cómo se debe gobernar, reiterando que ambos tuvieron su oportunidad y dejaron más pobres, mayores desigualdades. Ellos mencionan que crearon riqueza, pero lo que no mencionan es que riqueza personal, riqueza de los empresarios más cercanos a ellos. Y por una parte Ernesto Zedillo se pone a hablar de la inflación, de que por una posible devaluación, que ya vimos que muchas calificadoras de los Estados Unidos, Moody's, han estado diciendo desde que empezó el presidente que se iba a devaluar la moneda, y nada que se devalúa. Todavía puso hace unos días que entre el 2023 y el 2024 se va a devaluar un 20%, pero son los mismos que decían que el dólar se iba a disparar cuando el presidente tomara poder, después cuando ahora sí estuviera ejerciendo la presidencia, según ellos, de una manera incorrecta. Y por otra parte, el Borolas Calderón sale en dicho país a quejarse de que la violencia está desatada cuando con él era un paraíso. Claro, era un paraíso para los narcos, para el narcotráfico, para la violencia, para todo lo que era el crimen organizado. Y obviamente, ¿por qué no dice que su más allegado, el que en sí movía los hilos de la violencia, del crimen, su gran afamado, y vamos a ponerle querido, García Luna, al cual ya no menciona de ninguna forma? A mí me encantan estos políticos de oposición. Sobre todo, bueno, hay unos que hablan de dientes para afuera, pero ellos sí estuvieron en la silla presidencial y tuvieron todos los beneficios, excedentes petroleros, para que no vengan a pensar que no hubieron recursos. ¿Y qué hicieron? Derrocharon. Por una parte, se basaron en un mercado neoliberal que perjudicó a los más pobres, los hizo más pobres, disminuyó lo que viene siendo la clase media y solamente enriqueció a los que más. No terminaron proyectos, no terminaron obras y sí se gastaron el dinero de nosotros los mexicanos. El Fobaproa, como dicen, le van a pagar unas 2-3 generaciones más aparte de nosotros. El Borolas Calderón, su violencia seguirá mínimo unos 20-30 años más, que esperemos que siga la cuarta transformación para que sea menos el tiempo. Porque hay que recalcarle al Borolas Calderón, si tú estuviste y dices que se podía parar la violencia, ¿cómo vas a parar algo que tú iniciaste y todos los grupos de narcotráfico crecieron contigo? Pero mexicanos, les voy a presentar un video de 10 Vol para que vean la cátedra que les da a esta bola, estos políticos corruptos, por decirlo menos, para que no nos censuren y para que vean qué cátedra les da y calladón y tapadón de hocico a estos dos vendepatrias. Definitivamente, primero que nada, me parece muy mal gusto ir a echarle tierra a tu propia patria, que debería ser tu propia patria querida porque por algo fuiste presidente, y la deberías de cuidar como tu propia vida. Para mí, yo creo que ese es el honor de alguien que decide y aspira a llevar el mandato de una nación y un honor así. Entonces, ir a otro país, echar tierra de tu país, pues creo que me parece de quinta. Dos, no me sorprende porque lo hemos avisado muchísimo, que la ultraderecha golpista así funciona. Y lo que buscan es siempre juntar a varias voces para ver cómo golpean. Eso es algo como muy típico de ellos. Es algo que lo van a estar viendo en todo el mundo, no nada más es exclusivo de México. Y van y viajan de un lado a otro y así van tirándole normalmente a los regímenes que no son neoliberales. Eso hay que decirlo, porque ellos pues son pro neoliberalismo con todo el enfoque capitalista más no poder, ¿no? O sea, entonces pues prácticamente es como una lectura muy fácil de tener a los que nos gusta estudiar en qué se basa tanto el neoliberalismo como el capitalismo rapaz, porque así es como yo le digo, porque hay diferentes grados, pues sí van a decir que no ves que Zedillo dice Latinoamérica está en peligro de perder su democracia por el populismo. Pues se me hace que Zedillo, y me queda claro que ni siquiera ha estado en México en mucho tiempo, ni lo ha vivido, ni siquiera sabe lo que está pasando aquí. Pareciera que se entera de bote pronto de un chismógrafo, porque no se da cuenta que este gobierno ha sido progresista, ha sido humanista, ha sido enfocado a la equidad de oportunidad hacia el bienestar y el desarrollo de todos para que deje de haber esta brecha de desigualdad que existe y que construyeron justamente los gobiernos antidemocráticos hacia la inequidad de oportunidad. Porque qué mayor monumento para la antidemocracia que
de la inequidad de oportunidad al nacer, de no tener ni un techo, ni servicios educativos, ni servicios de salud, ni vestido, ni alimento vasto, ni transporte, ni conectividad desde que naces, y entonces no te puedes desarrollar. Uy, qué democráticos, ¿eh? Ahí no hay ningún sesgo, ¿eh? A ver, me encantaría tenerlos sentados en una mesa y que me contesten. Me encantaría realmente, porque el problema de lo que hacen con sus estos como eventos donde discuten cosas es que le cierran la boca, o sea, la llave y el foro, a gente que los pueda rebatir. Entonces van y se sientan en una conferencia donde nadie les puede rebatir nada. Y entonces inventan lo que quieran inventar. Yo vuelvo a repetir, ¿qué más señal de antidemocracia que instaurar un sistema de inequidad de oportunidad hacia la fábrica de pobres en un país o en una región? Que alguien me lo conteste. Con eso yo les callo la boca, porque no hay más que decir. Esa es la bandera número uno de la antidemocracia en el mundo entero. Que no me vengan con otra cosa. Y de ahí para el real, pues todo lo que hicieron, desde el sesgo con los medios para que no nos enteráramos de nada, pensáramos que estábamos bien, meternos más en una burbuja, meter toda esta cantidad de dinero para campañas contra el contrincante como un peligro para México, donde todos, incluyéndome yo, caímos y despertamos a fin de 2018, y eso ya lo hemos discutido. ¿Qué más antidemocracia que ser un régimen sectorial, completamente a favor solamente de una pequeña parte, solamente con privilegios individuales y negándole el acceso a los demás desde nacimiento? ¿De qué me hablan de democracia? ¿De qué me hablan de democracia cuando ellos compraban los votos, por favor? Que no iban y regalaban desde sacos de cemento, tinacos, despensas, solamente para que votaran por ellos, y una vez que ya se acababa, no se volvían a acordar de la población para absolutamente. Van a hablar. El Fobaproa, convertir la deuda privada hacia deuda pública y luego encima seguir cobrando esa deuda privada a muchísima gente y entonces cobrarle el doble, sacar dinero, inflar los números de los bancos para venderlos más caros y a río revuelto ganancia de 8 personas. ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué pueden ellos hablar? Instaurar un régimen de derramamiento de sangre con el disfraz de estar luchando contra el crimen organizado como lo hizo el otro compadre y dejarnos en este problema en el cual todavía estamos actualmente y del cual va a ser muy difícil que salgamos en años en su totalidad por lo que dejó. Por algo también su compadre, el Peña, no pudo con el tema de la inseguridad, le siguió creciendo y creciendo con todo y que eran amigos. De por sí, una conectividad que hoy en día Estados Unidos, Europa está conectado por trenes. Ellos que tanto hablan del primer mundo, bueno, se fueron a echarle, perdón que lo diga, tierra a nuestro país, a España. A ver, que me digan cómo está conectado España, que me digan cómo está conectado Italia, que me digan cómo está conectado Francia. ¿De qué me hablan? ¿Con quién creen que están hablando? ¿Quieren seguirle dando a tole con el dedo a los mexicanos? Yo no lo voy a permitir. ¿Sabes qué? Me da muchísimo coraje. Son muy cínicos. Pero si no vendieron la patria porque nada más no les alcanzó el tiempo, Dios mío. Pues si vendieron todo, por ellos nos hubieran vendido. ¿Tú sabes lo que hubiera pasado en una pandemia bajo su criterio de administración? Si no hubiera estado Andrés Manuel López Obrador y hubiera estado alguno de ellos, ahorita estaríamos completamente endeudados, devaluados, pero por siglos, quebrados. Ya hubieran cedido toda nuestra soberanía energética. Ya hubieran vendido. Bueno, nos hubieran vendido. Ustedes, nadie se da cuenta que haber tenido este presidente, Dios de veras hizo algo, y lo digo, miren, yo mismo me doy cuenta de lo equivocados que estábamos. Dios nos ayudó porque con un presidente con el que tenemos, si hubiera caído esa pandemia, guerra, crisis global, crisis energética, crisis alimentaria, crisis inflacionaria global, olvídense lo que estaría nuestro país. Y aquí al contrario, récord en recaudación, récord en las reservas del Banco de México, récord de este último trimestre ya en el IED, crece más el PIB en un trimestre que el de Estados Unidos como nunca había pasado en el mundo. Obviamente nosotros estamos en vía de recuperación, pero vamos en ascendente. Estados Unidos ahorita trae un descendente, Europa trae un descendente, China trae su PIB ahorita con una tendencia descendente. Porque hay que decirlo así, porque de estas cosas no se hablan. En el sexenio de Peña, López Obrador viajó a Estados Unidos, porque también mienten sobre eso, y enseñó en una gasolinera, enseñó cómo estaba ahí la gasolina a 10 pesos y cómo en México estaba en 14. Y él ahí en ese momento, cuando él no entraba en funciones, todavía estaba Peña, dijo, y si en este momento yo estuviera aquí, en vez de que estuviera en 14, estaría en 10. Y ya voltearon todo el discurso, lo descontextualizaron, por eso me da mucha molestia, voy a hacer de hecho un video en pizarrón de esto, de la gasolina, porque no es verdad. Él nunca dijo que la gasolina a 10 pesos en este tiempo, ni con pandemia, ni con nada de eso. Él lo dijo cuando todavía estaba Peña y él viajó a la frontera. Y ahí demostró en una bomba de gasolina de Estados Unidos que estaba en 10 pesos y comparó que con Peña estaba en 14 y que con él, con sus esquemas, estaría en 10. Si me pregunta la audiencia que nos está escuchando y tú, oye Eddie, ahora susténtame cómo hubiese estado en 10 cuando con Peña estaba en 14 en ese momento. Pues si quitaba el IEPS como lo quitó ahorita, la peor crisis mundial, tú dime si no hubiese estado la gasolina cuando la tenía Peña 14 en ese momento en 10. Si el presidente en ese momento, cuando también no entraba en funciones, sí sabía de lo que hablaba. Por eso, vuelvo al punto, a mí no me van a dar la vuelta y no quiero que a ningún mexicano le den la vuelta. Mi partido es México y mi equipo son los mexicanos. Y no me interesa que ningún mexicano plural, de donde sea, le den la vuelta, lo engañen. Eso es democracia, vender las empresas del Estado de esa manera como lo hicieron, como hizo Calderón para favorecer a Iberdrola, haber quebrado Luz y Fuerza del Centro y también dejar, porque el mismo historia de los trenes, que ahorita platica la audiencia, esta persona de la audiencia a la cual le mandamos un saludo, es lo mismo si ponemos gente de Luz y Fuerza del Centro y que nos empiecen a platicar. ¿Y todo para qué? ¿Para hacer un emporio de Iberdrola? O sea, ¿de qué me hablan? ¿De qué me hablan? ¿Dónde está la democracia en México? En ningún lado ves un ápice de democracia con ellos. Hoy es diferente. Hoy hay consultas populares con las cuales hasta se enojaron. Hoy se hizo una consulta para la revocación de mandato. Eso es democracia. Eso no es dictadura. Eso es democracia participativa. Que no nos sigan dando tole con el dedo. Que no engañen. ¿Cómo me hubiera gustado haber estado sentado ahí para decirles todo esto? Pues, ¿qué piensan, amigos y amigas? Más claro ni el agua.
Estos son unos sinvergüenzas, vendepatrias, los cuales en la parte neoliberal que ellos mucho fundamentan, pues no tienen la misma calidad en la cual respaldan ambos gobiernos. ¿A qué voy con esto? Ellos sí favorecieron la parte en que el libre mercado, pero para favorecer a las empresas que ellos querían. Curiosamente, Iberdrola, la que obtuvo mayores beneficios fiscales, mayores permisos, pues obviamente, ¿qué creen? Ya lo saben muchos. Pues obviamente el Borolas Calderón sigue de asesor en esa empresa. Cedillo, muchísimas empresas, sobre todo bancarias, terminó como asesor de cada una de ellas, que son a las que les omitió los más de 1 billón de pesos en deuda que seguimos pagando todos nosotros los mexicanos. Algo que dice muy cierto Eddie Small es lo que le molesta, lo dice de una forma muy práctica, que para todo México, para toda la gente lo puede entender, que si hubiera pasado esta pandemia, esta guerra, esta ahora sí que ese déficit de alimentos y todo esto, una tendríamos, que algo así le faltó quizá decir, ya nos hubieran inventado, no sé, 5, 6, 10, 20 impuestos más, ya hubiera incrementado, obviamente no hubiera tenido, perdón, el endeudamiento hubiera estado disparado, como no se ha visto nunca, como ahorita, por ejemplo, que se andan quejando de que se aprobó en presupuesto de ingresos en la deuda, y es que no se aprobó. Se aprobó en caso de que no se den para justificar lo que es la recaudación fiscal para cubrir todos los programas principales que son de ámbito constitucional, como es Jóvenes Construyendo el Futuro, como la de Sembrando Vida, como la de Adultos Mayores, que sí son esa gente que siempre estuvo desamparada, pues obviamente tener de dónde sacar para no desamparar a esa gente que hicieron los gobiernos. Obviamente, esos gobiernos anteriores tenían los mismos recursos y seguían endrogando al país, seguían vendiéndolo a grandes empresarios, a grandes empresas fuera del país. Entonces, es lamentable que esos que se dicen mexicanos, y lo más preocupante, que van a otro país a lloriquear lo que no pudieron defender ellos de pie, como subieron acá. ¿Por qué no dan esas pláticas aquí en México? Nadie va a ir, nadie les va a prestar atención. Son dos locos que tuvieron la oportunidad, y vamos a dejarlo así. Todo presidente tiene la oportunidad de dejar bien fundamentado y que sea aplaudido, y eso solamente están en la calle de la amargura. Les molesta a ellos que un ciudadano, un valiente ciudadano, diga las verdades como son. Y lo más importante, que hay que recalcar igual con Eddie Small, así es, tenemos que agradecer el excelente y magnífico presidente que tenemos actualmente, que vela por los intereses de todos los ciudadanos. Si te vas a endeudar, como le he leído muchos comentarios, que por cierto, pongan los que son los más importantes, si vas a endeudar el país, haz obras que nos beneficien a todos. El Tren Maya va a ser una explosión total turísticamente. Como cuando empezó Cancún, pero vas a ver lo que va a ser exponencial. Lo que es el nuevo aeropuerto va a hacer que haya mayor calidad de viajes. Las refinerías, ¿qué te cuento? Esperemos que en unos años, ya cuando que no usen el Tren Maya, que no usen el AIFA, que no usen la gasolina que vamos a tener acá en mexicanos más barata y que la vayan a comprar cara. Porque eso no lo pueden valorar. Obras que nos van a servir, no para este sexenio. El presidente no está haciendo estas obras para que le aplaudan ahorita. Lo está haciendo para así que estos proyectos que van a servir para, no sé, 50 años al menos. Y nos van a beneficiar a todos los mexicanos. Ahorita sigue la cuarta transformación. Amigos y amigas, invitarlos a que sigamos apoyando este movimiento. Porque realmente es el único gobierno que se ha preocupado por el beneficio de las y los mexicanos. Independientemente del color que tienen. Acuérdense igual con los gobiernos anteriores. Los panistas ayudaban a gobiernos panistas, los priistas solamente a priistas, y el partido de Morena, con el presidente López Obrador, ayuda a todos por igual. Y bueno, mexicanos, hasta aquí mi participación, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, les invito a suscribirse al canal Legión Vanguardia, compartan información para que más gente se entere, y sobre todo, apoyen muchísimo con ese poderosísimo like, que nos ayuda a que YouTube nos recomiende y más gente se entere de esta información, que obviamente los chayomedios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, sigamos confiando en esta cuarta transformación, que todo va a mejorar. Y bueno, no me queda más que agradecerles por su tiempo, por su espacio, y nos vemos en la próxima.